sé, tuvimos conversaciones ahí en el sofá y andaba, o sea, literal la única cosa que yo sé que puedo haber dicho que le molestó, que fue que tú estabas al lado, fue que estaban hablando de la broma de ustedes y que ella dijo, ah, hoy es el día de las bromas, todo el mundo se está haciendo bromas. Y yo le dije como que, ah, sí, es el día de las bromas, terminamos. Pero molestando, ella sabía que nos estábamos riendo y me dice como que, ah, no. Entonces después me dice que era broma, que estaba brava. Y yo como que, ah, bueno, era broma, no entiendo. Y después cuando íbamos saliendo, empezamos como a hablar de unas cosas. Ah, ella quería hablar, ahora que recuerdo, quería hablar. Yeah. Y yo le dije, pero ya acabó el programa. Si empezamos a hablar un tema, luego vamos a tener que dejarlo yo dije, luego vamos a tener que dejarlo a la mitad. Cállense. Nada que ver. Yo dije, luego vamos a tener que dejar el tema a la mitad. Queda muy lindo. Decía, ah, bueno, no hablamos. Yo como que no, pero cuéntame, ¿de qué querías hablar? No sé qué. Pero yo mi club de fans. ¿Quieren chocolate? Empieza así, cuando salimos del programa, se fue sin despedirme. Ya voy. ¿En serio? Sí, se fue caminando y yo le dije, ¿en serio? Se fue y yo como que, ¿pero qué te pasa? Se fue. ¿Tres? Le dije, wow. ¿Andrés? Obvio. ¿Qué tú crees si tú ves a tu novio entrando en un lugar? ¿Tú no lo vas a saludar de una? Obvio. Vas a ir corriendo a darle un beso. Igual yo le he visto hoy día medio rara en la conexión. Sí, desde la mañana está. Pero mira, yo le pregunté qué tenía. Y ella me dijo que, que le está afectando el tema de que, de que la molesten en redes, de que la vengan a Andreina. De que la molesten a culpar de algunas cosas. De todo lo que pasa. Pero es que yo hablé de ese tema con ella ayer y es que no la pueden ni siquiera culpar. O sea, pueden mandar screenshots, 20.000 screenshots de cualquier grupo o lo que sea. Nadie puede controlar. Nosotros no somos papás. No, bro. O sea, yo no soy papá de mis fanáticos para decirles esto. Tres veces en la temporada que hemos pedido. Hey, sí. No sé, a mí me tumbaron la cuenta también. No sé exactamente de quién, pero sé que estás tirando. Hasta en Twitter. Y tu Twitter entero es así el programa. Mi Twitter es así desde hace 6 años, mi amor. Y yo ni los conocía, ni los topo, güey. Así te la pongo. Échate toda mi timeline, que son 6.000 tweets, de hace 6 años o más, y me dices si no, todo mi Twitter es así. Tú no tienes nada que ver con el show, güey. Los míos, algunos sí, algunos no. Que se pongan los que mejor les queda, güey. ¿100%? Hola. Sí. Hola. Por ejemplo, el fin de semana estuve con un amigo mexicano y empezamos a tirar frases chacas que se tiran en Tepito, güey. Y de repente me empezaron a escribir, eso lo estás poniendo por las podridosas. ¿Y a quién le estás tapando? Yo, ¿qué güey? O sea, el problema es que ahorita la gente activa en mi Twitter es gente de este programa. Yo sé que vos sos una persona... ¿Qué te pasa? Se podría decir que imparcial y cuando tenés que tirar una opinión correcta, la tirás. ¿Te pareció correcto qué adjetivos utilizó Melissa para Gillian? No, no me parece correcto. Pero tampoco me parece correcto que esta nenita, desde que entró, se tomó atribuciones que no le corresponden, está medio desubicada porque ella es nueva y llegó a pisar aquí como si se le debiera algo. Lo que pasa es que hay comentarios que hay gente que sale aludida, pero por más que sean genéricos. Digamos que se compró guerras que no son de ella. El tema es eso, ella lo decidió. Si yo digo, detesto las piñas, Piña y sus fanáticos se van. Ah, pero Andrés, vamos a ser objetivos, güey. Pero cuando Gillian se sintió aludida y formó parte de esa amistad que tienen entre Gris y Shirley, ella lo hizo con más razón. Obvio, porque ella quiso defender a sus amigas, demostrar de qué lado está y está bien. No, yo hablo del comentario nomás contra Gillian. Simplemente, güey, que si te vas a... No vamos a hablar de Shirley acá porque cuando esté ella presente yo me encargo. No estoy hablando de Shirley, estoy hablando de Gillian. Ajá. Cuando tú te pones de amiga, ¿no? Lo más natural es que tú quieras defender a tu amiga. Lo único que yo estoy diciendo es que no siempre, Jessica, no siempre. Porque si, por ejemplo, ha pasado que tú te has metido en problemas acá dentro del programa y yo te considero mi amiga y yo no me he metido, brother. Vale. Y se han llegado a enojar conmigo porque no me meta. Brother, lo siento, pero no te estoy diciendo a ti. Pero... ¿Qué dijimos ese día en la gala? Es que dicen como que, brother, o sea, ¿por qué si tú me das la razón? Es porque yo no tengo por qué pelearme por ti. No, hay amistades que son, te metes con ella, te metes con todas. Eso me parece lo más estúpido. Te estoy diciendo a Andrés que yo creo que esta nenita se compró una guerra que no era de ella y por eso está ahorita como está. Gillian está defendiendo el comentario como cualquier comentario que pueda ofender de un hombre hacia una mujer. Es como que diga, odio a los imbéciles y todos se sientan aludidos. Claro. Por eso es como cuando yo me peleé. Entras a un salón y dices, mentirosa. Y todas, ay, me dijo mentirosa. Gorda, o sea, ¿sí me entiendes? Depende del salón. Ahí una no se tiene que comprar guerras ajenas. El tema es de que Melissa utilizó ese calificativo para ella cuando vio que le afectaba repetidas veces. ¿Cómo? ¿A qué yo no entiendo por qué llegar al punto de decir de insultarse a ese nivel. ¿La pudiste calmar a tu mujer, no? ¿Qué comentario más? Sí, pues lo que pasa es que estaban discutiendo allá. Es que uno viste cómo ella se salió de la casa de los hombres. ¿Cómo fue que se salió? Agarró y se paró en la puerta y dijo, yo quiero darle un mensaje al poder del amor. Sacó los dedos y dijo, y se salió y tiró la puerta, tumbó uno de los adornos de mi casa. ¿Se rompió? No, más bien no. Ah, es que Melissa ya había ido allá. Claro. Entonces se salió y fue como que, ¿qué onda, digamos? Yo la entiendo porque... Hay un porqué detrás de todo esto. Obvio. Así que yo la veo a ella enojada, la veo frustrada, la veo cansada, la veo pero como ¿cuál es que... A ver, brother. ¿Cuál es el porqué? Solo ellos saben, güey. O sea, no se tiene por qué explicar. Escúchame.